Gracia y paz para todos nosotros, los que disfrutamos de la predicación dominical aquí en Paz Divina. Les invito para que se acomoden, para que disfruten de esta oportunidad de escuchar la lectura y la explicación del Evangelio de Jesús, de este gran discurso profético. Y hoy tendremos la quinta lectura del discurso profético de Jesús en el Evangelio de Marcos, y que es para nosotros clave para entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cuáles son las instrucciones de Jesús para nuestra propia vida. Verso 10. Pues antes del fin, mi mensaje de la buena noticia tiene que anunciarse a todas las etnias. Y el día de hoy vamos a dedicar esta predicación dominical para explicar cada una de las palabras que conforman este verso 10, que es, sin duda alguna, el verso central, principal para nosotros. Para los discípulos era otro, es lo que sigue, lo que va a ser más importante. Para los discípulos que escuchaban a Jesús en esa tarde primaveral en el monte frente al templo, lo que sigue es lo que va a ser más importante. Pero para nosotros hoy, cuando ya se cumplió la primera parte de las profecías de Jesús, pues queda la segunda parte, y este verso 10 es clave. Tenemos que observar detenidamente este verso para poder comprender todo lo demás. Bien, la primera palabra con la que abre este verso 10 es la palabra pues. Bueno, así se traduce. Y sirve gramaticalmente para conectar la anterior invitación a perseverar del verso 13. Tiene usted que ver la predicación anterior, o sea, la cuarta lectura, para que vean ahí la explicación de cómo el verso 13 se conecta con el verso 10. Esto tiene que ver con gramática del griego, y no quise detenerme en hacer toda esta explicación y así como que presumir que sé griego y cosas así, no. Pero los que saben de gramática griega, los expertos en gramática griega, explican por qué la forma correcta de conectar es el verso 13 y después el verso 10. Y la palabra que conecta ambos versos es esta palabra pues, que conecta la invitación del verso 13, que es una invitación a perseverar, con el anuncio de la señal del fin del mundo. El verso 13 dice que el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y aquí dice que antes de que llegue ese fin, primero el mensaje de Jesús habrá de anunciarse a todas las etnias. Entonces, esta palabra pues las conecta los dos versos de manera perfectamente natural. Bien, entonces, perseveremos, pues el mensaje de Jesús está siendo anunciado en todas las etnias del mundo. Y esto es para nosotros una buena noticia. Es que si observamos, iba a decir con detenimiento, pero evidentemente la palabra observar implica ese detenimiento, ese enfoque. Si nos enfocamos bien, verás que Jesús está dando una buena noticia. Perseveren, porque mi mensaje se va a anunciar. Y se va a anunciar en todas las etnias del mundo. Por eso debemos perseverar, porque el mensaje de Jesús no está apagado, no está escondido, sino que se está proclamando. Ahora bien, lo que Jesús está declarando es que su mensaje anunciado es testimonio elocuente de su triunfo sobre las mentiras de este mundo. Este mundo, con sus apariencias,
Este mundo con sus espejismos y este mundo con sus mentiras no tienen la última palabra. Porque en medio de todas estas mentiras, espejismos y apariencias, el mensaje de Jesús está siendo predicado. Y está siendo predicado en todas las etnias del mundo. Esa es la buena noticia. Jesús está triunfando sobre esta civilización. Jesús triunfa. Y Jesús triunfará. Es que estamos en el equipo de los triunfadores. Y debes de empezar a verte a ti mismo como parte de este equipo de los triunfadores. Y debes cantar esa canción que canta ese grupo, ¿verdad? Que somos los campeones, ¿verdad? Y ya ganamos. Es que ya ganamos. Recuerden la explicación de los jinetes del Apocalipsis. Una explicación que ya hemos visto. ¿Recuerdan? Que hay varios jinetes con sus respectivos caballos. Cada caballo es de un color diferente, ¿verdad? Y lo que está describiendo Apocalipsis, cuando se entiende la explicación, está describiendo una carrera de caballos. Pero en esa carrera de caballos sucede algo interesante. Que el que monta el caballo blanco es coronado antes de empezar la carrera. Si alguna vez ustedes han ido a una carrera de caballos, se darán cuenta que esa corona o esas flores o lo que se le da al jinete y al caballo cuando ganan la carrera, no al empezar. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Antes de que empiece la carrera, ya sabemos quién va a ganar. Por eso es que ya le estamos dando la corona. Es un símbolo, no es literal. Pero lo que está diciendo ese símbolo es que Jesús, con su mensaje del Evangelio, va a triunfar. Es que nosotros ya sabemos cómo termina esta historia. La historia de la civilización humana termina con el triunfo del mensaje de Jesús siendo predicado en todas las etnias del mundo. Esa es la buena noticia. Y tú eres parte de esa noticia. Y tú eres parte de ese equipo triunfador. Eso es lo que debe quedar bien claro. Pues, antes del fin, dice el verso 10, recuerden que estamos analizando el verso 10 de Marcos capítulo 13. Antes del fin, es la acotación de tiempo marcada por Jesús y que es para nosotros la señal elocuente de que estaríamos llegando a ese momento final. ¿Cuál es la señal que nos dejó Jesús de que estamos en la última etapa antes del fin? Que su mensaje está siendo predicado, anunciado a todas las etnias. Se refiere al final. Y fíjate muy bien, porque esta palabra final tiene en los evangelios un significado muy específico. No se refiere al final de esta civilización. Se refiere al final de la humanidad en este planeta. Porque civilizaciones se levantan, civilizaciones caen, pero el mensaje de Jesús sigue anunciándose. La civilización que construyó el Imperio Asirio, basado en el saqueo, la destrucción, el lujo, la comida excéntrica, el mercado de carne, las casas con albercas y jardines, el lujo excesivo, toda esa civilización fabricada por el Imperio Asirio se vino abajo. Y Nahum termina su libro en la parte en hebreo, no en la parte en español, diciendo que aún sobre los escombros de esa civilización podremos seguir festejando la fiesta de las cabañas, o sea, la fiesta de la provisión divina. O sea, Nahum estaba diciendo, no importa lo que le pase al imperio, el imperio va a caer, y por supuesto vamos a sufrir, todos vamos a sufrir, pero no es el fin de la humanidad. Se levantó otro imperio, de los escombros del imperio asirio se levantó un nuevo imperio, el imperio de Babilonia. Y muchos otros imperios han caído, y muchos otros se han levantado, y el mensaje de Jesús sigue siendo proclamado. Pero ahora hablamos del final
definitivo, pues lo que tuvo un principio tendrá un final. La civilización humana, la presencia de los seres humanos en este planeta tuvo un inicio. No hemos estado aquí siempre. Hubo un inicio. Y va a tener un fin, porque todo lo que tiene un principio tiene un final. Y a ese final se refiere Jesús. O dicho de otro modo, el fin de la humanidad no llegará hasta que el mensaje de Jesús esté anunciado como buena noticia aún en la última etnia que faltaba. Eso es lo que está diciendo Jesús. El mundo no se puede acabar, la humanidad no se puede extinguir. Y miren que estamos haciendo como humanos nuestro mejor esfuerzo para autoextinguirnos, ¿eh? Pero fíjate que esto lo tenemos muy bien claro desde allá, desde aquella época en la que estudiamos la historia de Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? ¿Y se acuerdan que cuando estudiamos esta historia de Noé, sobre todo cuando Noé salió del arca y que ya pasó todo y el arco iris y todo, ¿se acuerdan el símbolo de esa promesa? ¿Y qué es lo que implicaba para nosotros? Que los seres humanos podemos contaminar el planeta. Podemos llevar al borde de la extinción o extinguir a muchas especies. Podemos poner en peligro la supervivencia de los seres humanos, pero no podemos destruir este planeta, ni la vida en este planeta, ni a la humanidad en este planeta. Y mira que ha habido épocas en las que pareciera que la humanidad se va a extinguir. Por plagas, por guerras, por hambres, por lo que sea. Pero nunca. Es más, los seres humanos hemos sobrevivido a más de una glaciación. A más de una era glacial hemos sobrevivido. Que sí, está de pensarse que nuestros ancestros sobrevivieron a plagas, guerras, hambrunas, glaciaciones y todo, pero hasta erupciones volcánicas. Ha habido mega erupciones que han llenado todo el planeta de ceniza y que han generado inviernos de varios años. A todo eso ha sobrevivido la humanidad. ¿Quién sabe si sobrevivimos a todo eso? No, sí, vamos a sobrevivir. A pesar de todos nuestros esfuerzos, nosotros no podemos extinguir la vida en este planeta. Porque este planeta, como el resto del cosmos, le pertenece a Jesús. Toda la vida fue creada por Jesús y para Jesús. Solo Él determinará el fin de la civilización humana y el fin de la vida en este planeta. Y Jesús lo está diciendo. No sucederá antes de que su mensaje se anuncie en todas las etnias. Podemos contaminar y aún derrumbar esta civilización, pero no podemos exterminarnos antes de que se cumpla este propósito de Jesús, de que su mensaje se anuncie. Por eso la siguiente frase es: mi mensaje. Fíjate qué interesante que Jesús dice mi mensaje, y lo dice con toda claridad y con toda autoridad, porque no es el mensaje de las religiones, no es el mensaje de los alarmistas, no es el mensaje de los vendedores de ilusiones. Sí, es el sencillo y asombroso mensaje de Jesús. Ese sencillo mensaje de Jesús que nosotros podemos reconocer aún en medio de tantas mentiras. Esa dulce voz apacible de Jesús que nosotros alcanzamos a escuchar aún en medio de todo el ruido que nos rodea. ¿Verdad? Mi mensaje es frase que nos invita a la reflexión pausada para asimilar la verdad. Porque miren, alrededor nuestro, multitud de mentiras. Pero nosotros escuchamos el mensaje de Jesús. Y pareciera
que Jesús nos está diciendo, pero dense cuenta que estamos hablando de mi mensaje, o sea, el mensaje de Jesús, y que nosotros tenemos la necesidad de hacer uso de paciencia para asimilar el mensaje de Jesús y no otro. Y aclara, mi mensaje de la buena noticia. Bueno, esta es la palabra griega evangelio. Y probablemente si tienes tu Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 10, probablemente allí leas evangelio, pero esa es una palabra griega. Es mejor traducirla por su significado para evitar confusiones, para evitar confundir el mensaje de Jesús con el mensaje de la religión. No sea que estemos diciendo lo que Jesús no dijo. No sea que no estemos diciendo lo que Jesús sí dijo. No sea que estemos enseñando lo que Jesús no enseñó. Por bonito que pueda ser, por hermoso que pueda ser esto. Evangelio significa buena noticia. Y para algunos esto es completamente nuevo. Ay, yo no sabía. Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Fíjate, ya desde ahí, fíjate. El Evangelio es la buena noticia para la humanidad. Y ya desde ahí debemos tomar en cuenta esto. Que muchas veces hay una profunda diferencia entre el mensaje que recibimos y el mensaje de Jesús. El de Jesús es una buena noticia. Por cierto, ¿sabes cuál es el mensaje que Jesús anuncia? ¿Sabes cuál es? Al principio de este Evangelio de Marcos se especifica con claridad cuál es ese mensaje de Jesús. Porque Jesús, vamos aclarándolo, Jesús no anunciaba 5 o 4 pasos para la salvación. El mensaje de Jesús no era un plan de salvación como nosotros a veces lo hemos recibido o a veces lo hemos enseñado. Que no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo el plan de salvación, ni estoy diciendo que está mal y todo. Creo que estos planes de salvación, que son las 5 leyes espirituales o los 4 pasos para ser salvos, que en unos son 5, en otros son 4, ¿por qué no 7? ¿O por qué no 3? Y claro, cada uno de estos pasos tiene ahí 2 o 3 textos, ¿verdad? ¿Te recuerdas los folletos para evangelizar? Que vienen los pasos y por cada paso viene una serie de textos del Nuevo Testamento y a veces del Antiguo que fortalecen o que comprueban que lo que te estamos diciendo está en la Biblia. Sí, el mensaje es bíblico, es perfectamente bíblico. Pero dime, en todo lo que llevamos del Evangelio de Juan y del Evangelio de Marcos aquí los domingos, pero los viernes, esto es anuncio, ¿eh? Los viernes estamos leyendo el Evangelio de Juan. En todo lo que llevamos, ¿cuándo has escuchado a Jesús dar los 5 pasos para ser salvo o las 4 leyes espirituales? Y así en ese orden, ¿cuándo lo has visto? Es una construcción, es algo artificial, que por artificial no estoy diciendo que sea malo, aclaro. Solo estoy diciendo que es artificial. Es algo que nosotros fabricamos porque nuestra mentalidad occidental de 1, 2, 3 y esa mentalidad, pues hace que sea más sencillo explicar el Evangelio de esta forma. El problema es que muchas veces, por explicar estos planes de salvación, dejamos a un lado lo que Jesús dijo, que no estamos diciendo que lo estamos desechando por completo. Pero no estamos diciendo lo que Jesús sí dijo. Y estamos diciendo otras cosas que son verdades, que son ciertas, pues si son verdades son ciertas, ¿verdad? Pero no es lo que Jesús dijo. Por eso Jesús dice, mi mensaje de la buena noticia.
Porque tú podrías decir, bueno, es que en esa etnia todavía no llega el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio nos estamos quizás refiriendo a el mensaje doctrinal de nuestra denominación. O nos estamos refiriendo a los principios que definen a nuestra congregación. O nos estamos refiriendo a la serie de enseñanzas que determinan nuestra religión. Pero Jesús se refiere a su mensaje. Jesús no anunciaba principios denominacionales. Jesús no anunciaba confesiones para memorizar y recitar. O sea, yo creo en esto, y creo en esto, y creo en esto, y lo otro. No, Jesús no hacía nada de eso. Fíjate qué interesante. Porque a muchos de nosotros nos ha pasado que recibimos el mensaje de salvación como una serie de verdades que más o menos aprendimos de memoria, más o menos razonamos, entendimos, igual somos salvos, igual aceptamos a Cristo, igual tuvimos una experiencia genuina de salvación, no estoy negando tu experiencia de salvación. Pero ¿a poco no muchos de nosotros, ya después de todo eso y hasta después de habernos bautizado y toda esa cosa, vamos descubriendo que Jesús habla de algo diferente? No contrario. Pero si te quedas y, a ver, ¿y por qué Jesús habla de esto? ¿Y por qué no me habían explicado esto? Fíjate qué interesante. De una vez se los digo para no dejarlos. No les iba a decir, o sea, los iba a dejar ahí con la duda de que ustedes ya deben de saber cuál es el mensaje de Jesús. Pero como tengo un llamamiento a enseñar, y pues mi deber es enseñar, pues ahí les va. Muy, muy breve, porque evidentemente esto ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ahí está al principio del Evangelio de Marcos. Jesús anunciaba el reino. ¿Ese era su mensaje? Velo, ahí está. Jesús hablaba de el reino. El reino de Dios se ha acercado. Ese era el anuncio de Jesús. Esa era la buena noticia de Jesús. La buena noticia de Jesús es que el reino se acercó. Esa era su buena noticia. ¿A quién de ustedes lo evangelizaron así? A ver, levanten la mano. Quiero ver manos levantadas. Sí, aunque estamos en la tele. Está el pastor en la tele, en la pantalla, en el iPhone o en el celular. ¿Cómo levanta la mano? ¿A quién de ustedes lo evangelizaron diciéndoles que la buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado? A ver, ¿a quiénes? No necesito verlos para darme cuenta que menos del 1% de los que están viendo esta predicación levantarían la mano en este momento, sin temor a equivocarme. Fíjate, sin temor a equivocarme. O sea, si me equivoco, no tengo miedo. O sea, no me da miedo estar equivocado. Pero yo, a ojo de buen cubero, supongo que menos del 1% fuimos evangelizados con el anuncio, la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Y que nos explicaran qué es el reino, qué significa que se ha acercado y qué tiene que ver con eso. Por eso es bien chistoso que en algunas congregaciones, no digo en cuáles, ya bajen la mano los que tienen que ver. Oiga, pastor, ya puedo bajar la mano. Ya bajen la mano, ya. En muchas congregaciones hasta se habla de democracia. Háganme ustedes, no, es que se tienen que decidir por democracia. ¿Y dónde está en la Biblia que se debe decidir por democracia? No, es que la voz de la mayoría es la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso? El único texto donde la mayoría toma una decisión, allá en el desierto de Sinaí, no estaban expresando la voluntad divina. De hecho, estaban en contra de la voluntad divina. El único caso en el que van a tomar una decisión como congregación, allá en el libro de Hechos, cuando Pedro dice, pues vamos a nombrar al sustituto porque pues Judas ya se ahorcó y pues se nos petateó, entonces necesitamos a alguien que ocupe su silla porque está ahí muy solita su silla y pues como que 11, como que no, ¿verdad? Es mejor la docena. Entonces, además es más barato por docena. Entonces, vamos a nombrar al sustituto. ¿Y cómo lo nombraron? ¿Por votación? Pues parece que al principio lo iban a hacer por votación, pues salieron dos candidatos, esto parecía en las elecciones de no sé dónde, porque Pedro quería que nombraran a uno y le salieron dos candidatos. ¿Y cómo lo resolvieron?
pues al puro, al más puro estilo, iba a decir una palabra, pero mejor no, ¿verdad? Pero al más puro estilo que ustedes se pueden imaginar, los que ven películas, ¿eh? Pues vamos a ponerlo a la suerte. ¡A la suerte! No me digan que no, ¿eh? Y esta es una anomalía en el sistema, y muchos cristianos ahorita ya están con el Jesús en la boca. ¿De qué está hablando el pastor? ¿Lo echaron a la suerte? ¿Sí o no? Revisa el libro de Hechos, el primero o segundo capítulo. ¿Lo echaron a la suerte? A ver quién se queda. ¿Puedes imaginarte nombrar a un apóstol por un volado a la suerte? Así lo hicieron. Y el propósito de esa historia no es decirnos cómo debemos elegir a los representantes o a los líderes de la iglesia, no. El propósito es decirnos que empezando, empezaron regándola bien feo. Pues si el que eligió a los apóstoles es Jesús, ¿quién es el único que puede elegir apóstoles? Jesús. ¿Y qué pasa más adelante, unos cuantos capítulos después? Pues que Jesús se le aparece a Pablo y lo nombra apóstol. O sea, el verdadero apóstol es Pablo. El otro era, ¿cómo se le llamaba? O sea, el genuino era Pablo y el otro era el, ¿cómo le llamaban? El que no ganó las elecciones, pero sí ganó, y que luego el otro era... Bueno, eso, así. Igualito. Pues si la historia es la misma, hermanos, es la misma. Fíjate nada más. Fíjate. ¿Democracia? Jesús no habló de democracia, Jesús habló de un reino en la que hay un rey, y ese rey tiene un reinado absoluto, es una monarquía absoluta, no hay parlamento, ¿eh? Nomás para que vean, ¿eh? Y los que han visto, han estado en las predicaciones de Marcos desde que empezó, saben muy bien cómo empezó el Evangelio de Marcos. El reino de Dios se ha acercado. Y Jesús invitaba a la conversión. El reino de Dios se ha acercado, dice Jesús. Por tanto, arrepiéntanse. Ya les expliqué que esta palabra arrepentirse en su idioma original significa convertirse. Dar la media vuelta. ¿Se acuerdan de la escolta? ¿Se acuerdan de la escolta? Yo me acuerdo de la escolta en la primaria, ¿verdad? Siempre quise estar en la escolta en la primaria, pero pues no, ahí nomás estaban los mejores promedios de la escuela, y no, hombre, yo ni en la lista de los regulares aparecía, no, hombre, antes aparecían las listas, ¿eh? Yo creo que no era de los listos, era de los otros, pero bueno, el caso es que nunca pude estar en la escolta, ¿verdad? Pero siempre veía la escolta, ¿verdad? Y ¿se acuerdan los muchachos de la escolta? ¿Se acuerdan el que daba las órdenes en la escolta? No, hombre, ese se creía lo máximo, ¿eh? Imagínate, dar las órdenes a la escolta. Ahí vas marchando y ¿cómo le decían? Flanco izquierdo. Y luego, pero hay una frase que decía, conversión a la derecha. Y toda la escolta se daba la vuelta a la derecha, ¿verdad? Y bueno, no les he hecho más historia de esto porque estaríamos recordando antiguas épocas. El caso es que la palabra conversión no debería de ser para nosotros ningún misterio. Arrepentimiento sí, porque es una palabra que la podemos entender de diferentes formas, pero la palabra correcta no es arrepentimiento. La palabra en griego se define y se traduce como conversión, y conversión es dar vuelta. En este caso, dar la media vuelta. Un giro de 180 grados. Porque luego hay gente que dice, no, yo le di un cambio completo a mi vida. Un giro de 360 grados. O sea, ¿no estudiaste geometría? Si diste un giro de 360 grados, estás exactamente en el mismo lugar. Bueno, algunos sí, ¿eh? Así en broma hubo un muchacho así que me dijo, hace algunos años, hace como 15, 16 años, que me dijo, no, pastor, yo di un giro de 360 grados a mi vida. Y pues me reí y dije, no, pues sí, o sea, quedaste exactamente igual, eres exactamente el mismo, no cambiaste nada. Y hasta aquel se quedó, ay, pues sí, cierto, ¿verdad? 360 grados, pues sí. O sea, ¿qué? Bueno, ya, no estamos en clase de geometría y a mí no me debe de importar cuál es el grado de aptitud geométrica que tenemos todos nosotros. Lo que sí les quiero decir es que Jesús invitaba a la conversión, no a emociones, sino a un cambio de vida, a un cambio de dirección.
Muchísimos de nosotros hemos escuchado el Evangelio como algo emocional, como algo que tienes que sentir, es que tienes que sentir tristeza por tus pecados, es que tienes que venir de rodillas llorando y quebrantándote delante del altar para aceptar a Cristo. ¿Lo has escuchado? Luego yo me he quedado, ¿cuál altar? Pues aquí no hay ningún altar. Altar es donde se sacrifica, al menos ya van a sacrificar a algunos de los que están ahí, ¿verdad? Que no sería mal, no, ¿verdad? Pero lo que estaba al frente era el púlpito, la tarima o donde predicaba el pastor. Pero muchísimos pastores usaban ese lenguaje. Pasa al frente al altar y acepta a Cristo. ¿Cuál altar? ¿Cuándo Jesús habló de eso? Jesús habló de convertirse, nos invitaba a convertirnos. Es más, Jesús llama a confiar en su mensaje. El reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice Jesús, léanlo, ahí está, no les voy a dar la cita. Empiecen a leer desde Marcos 1:1 hasta que lleguen a donde dice Jesús su mensaje. Jesús invita a que confiemos, fíjate qué interesante, porque lo que Jesús predicaba no era tanto confiar en la ley de Moisés o en las Escrituras, sino confiar en su mensaje. ¿Eh? Es que Jesús llegó con autoridad y con autoridad divina. Jesús llegó diciendo, aquí mis chicharrones truenan y son los únicos que truenan. Y Moisés dijo, sí, pues eso dijo Moisés. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús decía, Moisés les dijo. No, Dios les dijo. O sea, Jesús dice que fue Moisés el que inventó ahí varias cosas. Y opone la enseñanza de Moisés a la de él. O sea, Jesús está diciendo, yo llegué y háganse a un lado. ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios. Y la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Por eso dice y pide que confiemos en su mensaje. Eso es lo que Jesús predicaba. Ese es su mensaje. Ah, qué diferente de lo que luego andamos escuchando. Ya vamos recordando. El mensaje de Jesús es la nueva noticia que llega a tu vida. Buena noticia que te hace celebrar el triunfo de Jesús en tu vida. Porque no es buena noticia hasta que tú puedes comprobar que ese mensaje de Jesús llega a tu vida para transformar tu vida. Es que el mensaje de Jesús es una buena noticia porque transforma nuestra vida. Buena noticia que te permite descansar en sus promesas. Es que el mensaje de Jesús es una buena noticia porque ahora tienes promesas sobre las cuales puedes descansar y vivir confiadamente. Es una buena noticia. Buena noticia que te impulsa a vivir en plenitud, porque los que entienden el mensaje de Jesús viven en plenitud, y si no vives en plenitud es porque aún no entiendes, no asimilas el mensaje de Jesús. Quizás ya memorizaste las doctrinas de tu denominación, quizás ya memorizaste los artículos de fe de tu congregación, quizás ya memorizaste las reglas que se siguen en tu congregación, pero aún no te has, enfrentar, aún no has apreciado la belleza del mensaje de Jesús. Por eso mucha gente ve la religión como algo aburrido, ajeno a su realidad cotidiana, y como algo pues para cumplir los domingos y ya. No, bueno, eso es la religión. El mensaje de Jesús es una buena noticia. Y una buena noticia que afecta, transforma e impulsa nuestra vida a plenitud. O sea, no podemos seguir iguales después de haber escuchado el mensaje de Jesús. Es que no se puede, a menos que no lo estemos escuchando. Por escuchar hablo de abrir el oído, asimilar la enseñanza, y para eso se necesita paciencia, como ya lo vimos.
Bueno, entonces Jesús ha definido su mensaje como una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. El mensaje de Jesús es una buena noticia. No, no una buena noticia. Es la buena noticia y con mayúsculas. Porque de todas las buenas noticias que pudieras recibir, el mensaje de Jesús es la buena noticia. Todas las demás pierden significado sobre esta buena noticia. Esta es la gran noticia. Y hoy, en medio de todo lo que nos rodea, en medio de todas las noticias verdaderas o falsas, en medio de todo lo que acontece a nuestro alrededor, estamos recibiendo una noticia que es buena para nosotros y que debe ser motivo de júbilo, de celebración, de alegría. Buena noticia, para que celebremos con júbilo. Ah, pues aquí está escrito. Fíjate lo que dice esta palabra. Tiene. Antes de que llegue el fin, mi mensaje de la buena noticia tiene. Esta palabra en labios de Jesús tiene ese énfasis entusiasta que describe la razón de ser, la razón de existir. No se trata de oportunidad. No se trata de posibilidad, no se trata de sugerencia, no se trata de un deseo de Jesús. Ay, espero que mi mensaje logre llegar a todas las etnias. Ay, espero que en medio de todos los obstáculos que hay en este mundo, mi mensaje logre llegar. No, espérate. Es que esta palabra va a llamarnos la atención a todos nosotros de una manera muy especial. El mensaje de Jesús es para anunciarse. Esa es su esencia. Esa es su razón de existir. Fíjate, el mensaje de Jesús existe para anunciarse. No tienes que hacer nada en especial. No tienes que arengar o animar o prometerle a la gente para que vaya y lo anuncie, ¿no? El mensaje se anuncia de forma natural, espontánea. El mensaje de Jesús se va a anunciar. Y esta es una verdad divina que nos brinda confianza y firmeza aún en medio de tanta incertidumbre. Fíjate qué importante. Esta palabra tiene, es la palabra con la que Jesús define la naturaleza, la razón de existir de su mensaje. Su mensaje se va a anunciar como sea. Mira, pongan atención. Si de algo hoy podemos estar absolutamente seguros, es de que el mensaje de Jesús va a ser anunciado. Y eso es motivo de celebración. En esta época que nos está tocando vivir, hay una profunda incertidumbre frente a muchísimas cosas. No sabemos si vamos a regresar a clases, si no regresamos a clases, si el trabajo, si no el trabajo, si la economía, si cuándo acaba esto, si no acaba, que si las vacunas, que si funcionan, que si no funcionan. Hay tanta incertidumbre. Hace apenas un par de años mucha gente podía hacer planes, pronósticos sobre muchas cosas. Ahora estamos viviendo un tiempo de absoluta incertidumbre porque no tenemos idea de lo que viene. Bueno, si de algo tú y yo podemos estar absolutamente seguros, es de que el mensaje de Jesús va a seguir siendo anunciado hasta la última etnia del mundo. Esa es una seguridad, no es un anhelo, no es el anhelo de nuestros hermanos misioneros. Saludos a nuestros hermanos misioneros que nos están viendo en Tlaxcala, en Puebla, en el Estado de México, en el Estado de Jalisco y en todas partes del mundo. No es un anhelo de ustedes.
No deben estar con la incertidumbre de ¿y si lograremos, no lograremos? Es que el mensaje de Jesús se va a anunciar. Esa es su naturaleza. Nada ni nadie podrá detener el anuncio del mensaje de Jesús. Nada ni nadie logrará eclipsar el mensaje de Jesús. Aunque esta civilización esté desmoronándose a pedazos, el mensaje de Jesús aún seguirá anunciándose. Esa es la buena noticia. Es que no hay forma de detenerlo. Pueden frenar a un misionero, pueden expulsar a otro misionero, pero el mensaje sigue y sigue y avance. ¿Ustedes creen que vamos a fracasar? ¿Ustedes creen que hay fracaso? ¿Ustedes creen que cuando cierta autoridad impide a un misionero predicar, por la forma que sea, usando lo que sea, creen que triunfó? No triunfó, él cree. Logré detener el evangelio en esta ciudad. Impedimos que los misioneros entren a nuestro país. ¿Eso crees? Bueno, los misioneros tal vez no entren. Pero el mensaje de Jesús de que se anuncia, se anuncia. El mensaje de Jesús. Puede crecer la maldad. Y algunos dicen, ¿puede? Bueno, déjenme usar ese lenguaje. ¿Puede crecer la mentira? Lo dura, pastor. ¿Puede crecer la muerte? Pero la buena noticia del mensaje de Jesús tiene que anunciarse. Y se anunciará aún en la última etnia. O sea, el mensaje de Jesús va a triunfar. Esa es la buena noticia. A pesar de todas las malas noticias a nuestro alrededor, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestra familia, o en nuestra iglesia, o en tu propia persona, debes tener presente que por encima de todo eso, el mensaje de Jesús va a triunfar, y nosotros somos parte de ese triunfo, porque hemos creído en ese mensaje, hemos confiado en ese mensaje, y hemos permitido que ese mensaje transforme nuestra vida de una manera maravillosa, porque hoy estamos aquí disfrutando de la palabra de Jesús, hoy estamos disfrutando de escuchar el mensaje de Jesús, no el mensaje de una religión, no los preceptos de un grupo, sino el mensaje de Jesús. Y después de que este mensaje sea anunciado en todas las etnias del mundo, ya todo puede llegar a su fin. Fíjate que desde esta perspectiva podemos entender que la humanidad, a pesar de la humanidad, aún sigue y seguirá existiendo por causa del mensaje de Jesús. Pues este mensaje tiene que anunciarse. Este mensaje tiene que anunciarse. La humanidad no se puede extinguir como resultado del esfuerzo de los seres humanos o extraterrestres por extinguirnos. No nos pueden extinguir, ni siquiera los extraterrestres. Primero, tiene que anunciarse el mensaje de Jesús en todas las etnias del mundo. Ah, eso sí, cuando ya se haya anunciado el mensaje de todas las etnias, entonces ahora sí. Pero, ¿cómo será ese fin? Ese es otro tema que ya tocaremos en alguna predicación del discurso profético de Jesús, que al paso que vamos, pues todavía le falta un poquito. Pero yo sé que ustedes, hermanos y hermanas, niños y niñitas, tienen paciencia. Y esa paciencia es premiada con un profundo entendimiento del mensaje de Jesús. Amén. 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 Pues este mensaje tiene que anunciarse. Anunciarse. El mensaje de Jesús fue creado por Jesús para anunciarse. El mensaje de Jesús no fue creado para archivarse, para guardarse,
para enmarcarse y colgarse en un cuadro. El mensaje de Jesús fue creado por Jesús para ser anunciado. Esa es su naturaleza. Esa es su razón de ser. Y por ser de origen divino, no hay fuerza humana que pueda frenarlo. Es que nada la detendrá. Nada. Nada detendrá esta buena noticia. Esta palabra, anunciar, describe un conocimiento que se recibe o se descubre. Vamos a analizar la palabra anunciar, obviamente desde su original, ¿verdad? Para empezar, esta palabra anunciar implica un conocimiento que se recibió previamente o se descubrió. Para efectos del mensaje de Jesús aplican las dos. ¿Qué mensaje anunciamos? Pues el que primeramente recibimos. Pablo lo dice en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero tú eres bueno para encontrar citas. Porque yo les di lo que recibí. Bueno, no lo hice más o menos así, pero es la idea. Lo mismo que yo les estoy dando es lo mismo que yo recibí. O sea, él recibió un mensaje y lo comunica. Él recibió un anuncio, él recibió un conocimiento y ahora lo da. Pero también el mensaje de Jesús puede ser descubierto. O sea que alguien no lo recibió por otra persona, sino que él solito, leyendo la Biblia o leyendo otra cosa o reflexionando en su ser interior, pero llegó a este conocimiento. Bueno, entonces primero es algo que se recibe o se descubre. Y este mensaje, este conocimiento provoca una reacción. Este conocimiento recibido o descubierto provoca una reacción en la persona que hace que experimente una imperiosa necesidad de comunicar ese conocimiento. Es un conocimiento que produce una reacción. Sabemos que es el mensaje de Jesús porque produce una reacción en nosotros. Si no produce una reacción en nosotros es por dos razones. Una, no es el mensaje de Jesús, es el mensaje de la religión. O no lo estoy oyendo, no lo estoy escuchando, no estoy poniendo atención. Y eso hace que yo no alcance a percibir ese mensaje. Pero si el mensaje de Jesús necesariamente va a producir una reacción, y esa reacción tiene que ver con anunciarlo, comunicarlo. No puedes contenerlo dentro de ti, ese mensaje. No puedes permanecer callada ante ese conocimiento. Tienes que comunicarlo. Nadie te obliga. Nadie te invita. Es impulso interno. El mensaje divino tiene fuerza divina de vida para impulsar a la persona a comunicar. Así de simple. Así de simple. No hace falta estar diciendo: hermanos, por favor, anuncien este mensaje. Es que miren, este mensaje tiene que llegar a todas las etnias y es necesario predicarlo. No, no, no. Si estás tratando de convencernos, o si empiezas, ¿verdad? Miren, si ustedes anuncian el mensaje, Dios les va a dar un lugar especial en el cielo, y allá en el cielo van a tener una corona de oro con diamantes y vidriantes ahí, y van a ser muy felices. O sea, cuando empiezas a prometer todo eso, ya no es el mensaje de Jesús. ¿Te acuerdas lo que acaba de decir Jesús en el anterior mensaje? El hermano entregará a muerte al hermano, las familias se dividirán. O sea, nada que ver con los anuncios de los predicadores de hoy. Que parece que te están vendiendo, yo no sé qué te están vendiendo. Jesús dice la verdad, dice las consecuencias. Pero es que este mensaje se tiene que anunciar. No hay de otra. No necesitamos arengar a la gente para convencerle de hacer algo que de manera natural surge. Cuando yo entiendo el mensaje de Jesús, yo necesito comunicarlo, necesito compartirlo.
Esta es su naturaleza. Anunciar es comunicar con entusiasmo y en libertad. Esa es la base del significado, la base etimológica de esta palabra anunciar. Es comunicar, pero con dos condiciones. Con entusiasmo. No es, pues Jesús dice que su reino se acercó y que pues si quieres ver con él y te vas al cielo. No, es un mensaje que se anuncia, pero con entusiasmo, porque me afectó a mí, me transformó a mí, llenó mi vida, iluminó mi vida, provocó un cambio maravilloso en mi vida, y yo te lo comunico con gran alegría. Ustedes saben de lo que les hablo, como cuando andas buscando un producto para, no sé, para el cabello que te funcionó, no andas ahí comentándolo con todo el mundo. Oye, mira, usa este producto, está muy bueno, mira, a mí me funcionó, mira ya cómo traigo el cabello y todo. Me decían el pelo de escobetas y ahora mira, ya cómo traigo el cabello, bien sedoso y todo, y es por este shampoo. Eso es anunciar cuando comunicas algo con entusiasmo, y lo comunicas con entusiasmo porque a ti te funcionó. Es que luego hay gente que anda predicando y pues no les crea uno ni los buenos días, ni el Dios te bendiga. Porque están anunciando el mensaje por dinero o por compromiso, o ve tú a saber por qué. Es que este mensaje así es. Así es. Y además es en libertad. Es un mensaje que se predica en libertad. No condicionado, no a fuerzas, no obligado. Es que te toca predicar, es que yo no quiero predicarle, no, tú ni modo, te toca. No, pues ahí les va, hermanos, de ahí, pongan atención porque no tengo mucho tiempo y me estoy haciendo mala gana. No, es algo que es en libertad, pero también significa que si es en libertad, no te pueden frenar. A mí me pueden decir que deje de predicar en una iglesia o en una misión. Bueno, no pueden, lo han hecho. En varias congregaciones me han dicho, aquí usted no predica. Y cuando me salgo de ahí, ¿sabes en qué voy pensando? ¿Y ahora dónde voy a predicar? O sea, nunca ha pasado por mi mente de, no, pues ya me dijeron que ya no predique. Si ha habido gente, iba a decir una palabra, pero no, ¿verdad? Gente muy tierna, ¿verdad? O sea, me entienden, ¿verdad? No, vamos a ponerle ese título. Gente que con mucha ternura me ha dicho que yo no debo predicar el evangelio porque no tengo las características de un pastor. No cumplo con los requisitos que marca la Biblia de un pastor o de un predicador según las cartas pastorales y que quién sabe qué. Y bueno, me lo han dicho ya varias veces. Que yo no debería de estar. Pues no debería, pero aquí estoy. Y de hecho una vez tuve la libertad de decirle a alguien, pues mira, yo no debería y estoy predicando, y tú que deberías no predicas. Entonces, ¿quién está peor? Me han dicho que no debería, y ¿saben qué? Sigo predicando. Porque es en libertad. Es en libertad. Este mensaje provocó algo en mí. Dice Jeremías, es como un fuego dentro de mí. Traté de apagarlo y no pudo. Pues también le echas gasolina al fuego. Pues, ay, Jeremías, ¿verdad? Pues más grande se hizo el fuego. Bueno, déjenme decirle, Jeremías trató de apagarlo, yo no. Cuando ese fuego se encendió en mi corazón, en mi ser interior, yo le eché más leña al fuego, ¿eh? Y no hubo nadie que pudiera apagar ese fuego en mí. Me hicieron llorar, me limitaron, me corrieron, hablaron de mí. ¿Y sabes qué pasó? Pues me voy de otro lado. Pero yo sigo predicando, porque este mensaje tiene que anunciarse con entusiasmo y en libertad. Así que siempre, de una o de otra manera, nuevamente, este mensaje se descubre. Quien escucha o descubre este mensaje es transformado por el mensaje de Jesús. Y algunos de los que me están viendo, sí, tú, algunos de los que me están viendo, no les predicaron este mensaje, lo descubrieron. Así, no, yo me puse a pensar, yo iba camino al trabajo, o estaba ahí junto al lago, viendo los cocodrilos, cómo se comen a la gente, digo, viendo a los patitos, ¿verdad?, navegando.
Y empecé a pensar, bueno, no es que en realidad Jesús, Dios, esto, el otro, y como que descubriste algo. Algunos sí, fue por predicación. Pero, de una o de otra forma, espontáneamente y con natural entusiasmo, lo anuncia en su etnia o en otra etnia. Da lo mismo, da lo mismo. Ahora, aclaro, no todos somos evangelistas, no todos somos misioneros, no todos somos pastores y no todos somos predicadores, pero toda persona que escucha o descubre este mensaje y lo entiende, esa es la clave, entenderlo, pues es transformado por ese mensaje. ¿Y sabes cómo es transformado? En su forma de pensar. Este mensaje de Jesús tiene la capacidad de cambiar nuestra forma de pensar. Esa es la conversión de la que habla Jesús. A eso se refiere Jesús. Y obviamente, transformado en su manera de pensar, es usado por Jesús para anunciar o apoyar el anuncio de este mensaje. Pero de una o de otra forma, con palabras o con hechos, se anuncia el mensaje. No todos vamos a salir a una etnia diferente a la nuestra a llevar el mensaje de Jesús. Pero todos podemos colaborar, de una forma o de otra. En un mundo de muerte y oscuridad, Jesús siembra su mensaje como si fuera una pequeña semilla. A ver, para los que les gusta sembrar semillas y verlas crecer. Esa semillita crece hasta convertirse en un árbol grande y frondoso en el que tú y yo encontramos nuestro refugio de paz. Ese mensaje de Jesús da vida en plenitud e ilumina a las personas sin distinción alguna en todas las etnias. Así es y así será hasta el fin. A todas las etnias. Una etnia es una comunidad que comparte la misma cultura y el mismo idioma. Entre ellos pueden comunicarse y entenderse. Pues bien, la voluntad de Jesús es que las personas escuchen el mensaje de Jesús en el idioma y en la cultura en la que están inmersos, para que lo puedan entender sin problema alguno, sin discriminación alguna. Y esa es la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús es que cada etnia escuche el mensaje inmersa en su propia cultura y en su propio idioma. Y nosotros andamos pensando en catástrofes apocalípticas mientras Jesús está pensando en el éxito de su mensaje. ¡Qué gran diferencia abismal! ¿Cuál es la señal del fin del mundo? El éxito del mensaje de Jesús. La señal es que Jesús es vencedor. Jesús triunfa y nosotros triunfamos con Él. Estamos en el equipo de los triunfadores. Amén. Amén. Puestos en pie, con entusiasmo y con gratitud, recibamos la bendición pastoral. Que la luz verdadera de Jesús, pastor de bondad, ilumine nuestro entendimiento para perseverar en observar con claridad el camino de plenitud de vida y disfrutar con gozo de esta salvación
en paz, pues Shaddai nos cuida con ternura. Shalom para todos nosotros. Amado Señor Jesús, toda la honra y toda la gloria sean para ti. Celebramos con júbilo y en plenitud de vida el triunfo de tu mensaje, porque en medio de un mundo de apariencias, espejismos y pesadillas, tú estás triunfando y tu mensaje está llegando hasta la última etnia del mundo. Y esa es nuestra confianza, el triunfo de tu mensaje. Al final, tú triunfas y nosotros contigo, porque confiamos en tus promesas. Y así viviremos esta semana, confiando en tus promesas y dejándonos usar por tu propio mensaje para que se proclame a través de nosotros de la forma que tú quieras. En Cristo Jesús. Amén. Feliz semana para todos nosotros. Vivamos en plenitud y celebrando el triunfo de Jesús en este mundo. Amén. Shalom.